Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. Hoy quiero hablarles acerca de Atrix. Es un portal DeFi bajo la blockchain de Solana. Está construido en Solana, con la cual podemos hacer farming y nos pagan ese farming o recibimos las recompensas de ese staking. De ese liquidity pool que usamos para crear nuestra farm, nos lo pagan en Serum, que es un excelente proyecto para que ustedes lo revisen. Recuerden que pueden hacerlo con CoinGecko, con Paprika, con CoinCheckup, ¿sí? Colocan Serum para que ustedes indaguen un poco mejor sobre este proyecto. Y la idea es, como les decía en los videos anteriores, no desesperarse porque el mercado está cayendo, sino aprovechar cómo le saco un mejor partido, un mejor provecho a lo que ya tengo. Y yo tengo algunos Solanas en staking que están recibiendo un APY del 9%, no es nada malo, pero aquí les puedo sacar aún mucho más provecho. Entonces estaba buscando cómo poderle sacar más provecho a mis Solanas y encontré este excelente camino. Entonces, Serum es un proyecto bajo la blockchain de Solana. Miren el crecimiento que está teniendo Serum. Entonces, si ustedes indagan, yo quiero hacer ese par y eso es lo que estaba buscando, cómo poder hacer un par que me permitiera, mediante mi staking de Solana, obtener Serum a cambio como recompensa. Y buscando y buscando, es que uno encuentra proyectos como este que está súper interesante. Atrix, la página es atrix.finance. Entran aquí en Get Started y ya pueden entrar en el app o van directo a la página app.atrix.finance y ya están dentro. Recuerden que ustedes se pueden conectar con la wallet de su preferencia. La mía es la Mad Wallet. Simplemente aquí le coloco la blockchain de Solana y la conecto, como ya la tengo aquí. Lo que hice fue enviarme a esta wallet tanto Solana como simplemente le dan aquí copiar la dirección. Y me envié tanto Solana como USDC. Les explico por qué. Aquí dentro de los pools de liquidez, miren el TVL que ya tiene este proyecto. Este es el Total Value Locked, o total del valor en staking, $619.428.838. Nada mal para estar empezando. Y entonces el pool de liquidez que yo quiero armar es este, Solana contra USDC, y recibo los recompensas, los rewards en Serum. ¿Sí? Entonces ustedes entran aquí en Farms y buscan cuál es el pool de su elección, de su preferencia, y con qué quieren. En mi caso yo quería buscar cómo hacer staking con mis Solanas para recibir a cambio Serum, y lo encontré. Esa era mi búsqueda y esta es para mí la elección que yo quería encontrar, y tuve la fortuna de encontrarla aquí. ¿Sí? Mi necesidad o lo que yo estaba buscando era cómo obtener, perdón, este no es, cómo obtener Serum a cambio de poner en staking mis Solanas. Y eso es lo que encontré con esta opción de Atrix. Se lo resalto acá para que ustedes tengan claro y de esa manera los invito a que busquen. Sí, yo decía, ¿cómo puedo hacer para poner a trabajar mis Solanas de una manera segura y empezar a recibir recompensas en Serums? Entonces, donde tenía el staking de Solana me estaban pagando el 7% de APY, pero no estaba recibiendo nada más a cambio, solo ese APY.
que no está mal, pero si podemos obtener algo mejor, pues hay que encontrarlo y buscarlo primero y encontrarlo. Entonces aquí voy a obtener un APY que me lo van a pagar en Serum para cuando arme mi pool de liquidez entre Solana y USDC. Y eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, primero creo mi pool de Solana contra USDC. Previamente tengo que haber depositado mis Solanas y algo de USDC. Yo lo que quiero aquí hacer es que utilizando el total de Solanas, utilice lo que más pueda para completar el pool de liquidez en USDC. Y aquí de los $200 que tengo, utiliza 192, está perfecto. Ahí ya armo el liquidity pool. Me pide la confirmación en mi MAT Wallet. Acepto. Están viendo la transacción. La transacción ya fue confirmada. Y ahora ya con mi pool voy a armar mi farm de Solana contra USDC haciendo el stake. No, no tomo el procedimiento, lo voy a volver a hacer. Acá me está pidiendo la confirmación. Esperamos un momento que confirme. Deme un momento, voy a revisar que no me esté. Ah, ya. Mire, esto les puede estar pasando. Ténganlo presente, qué bueno que pasó aquí. Dentro de su navegador Brave, tengan cuidado porque a veces el Shield evita que los mensajes de la plataforma se desplieguen, como está pasando acá. Entonces, quítenle el escudo para que esto no le suceda porque la operación se va a bloquear siempre por el chill app del navegador Brave. Entonces aquí ya nos aparece adicionando liquidez, miren, ajustando de la cantidad de Solana depositada para maximizar el depósito, y ahora sí ya podemos hacer el farming. Y aquí ya quedó. ¿Sí? Ya nos dice manejar el liquidity pool de Solana contra USDC. ¿Sí ven? Ya quedó. Entonces, tengan presente que esto pasa con el navegador Brave. A veces el chill app bloquea los mensajes emergentes o los pop-ups. Y hay que evitarlo para que no nos dañe el proceso. Aquí ya podemos ver el par de Solana contra USDC. Y ya está el liquidity pool armado. Y nada, de esta manera ustedes ya tienen trabajando sus Solanas y sus USDC para generar Serum, que es una cripto espectacular que ustedes pueden indagar en la página de CoinGecko o en CoinPaprika o en CoinCheckup. Pueden darse cuenta que el proyecto es bastante serio, sólido. Si lo quieren indagar, les voy a dejar en la descripción del video la página de Serum. Es una herramienta bastante rápida y poderosa para toda la economía de DeFi.
Y ya con esto me despido, les dejo los enlaces en la descripción del video, pueden ver este video en YouTube para que se documenten un poco mejor acerca de este proyecto y vean cómo es un socio inmejorable para Solana, por eso me interesa que este staking recibir las recompensas de mi farm en Serum y les comparto esto, eso es básicamente lo que quería transmitirles en este video. Les dejo el resto de los enlaces para que ustedes hagan sus propias investigaciones. Recuerden que este no es un consejo ni señal de compra o inversión. Y la invitación es a que realicen sus propios análisis, saquen sus propias conjeturas y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad de sus inversiones, como debe ser. Si les gusta darle un like. Si la información les aporta valor, si no fue así, denle un dislike, compartan, suscríbanse si no se han suscrito y nos vemos en la próxima entrega. Gracias a todos por su atención y hasta la próxima.